Todos hemos tenido una serie favorita, una película que podremos ver mil veces, una canción que podemos poner en loop indefinido y escucharla por horas, un juego al que le dedicamos horas y horas después de haberlo terminado. Todos nos hemos sentido identificados por alguno de los ejemplos anteriores. Sé que al menos en mi caso así ha sucedido. Y por alguna razón dentro de este inmenso mar de posibilidades mediáticas, hay momentos específicos en nuestra vida en el que volvemos a aquellas series, películas, libros, videojuegos, música que tanto nos gustaron e inspiraron. Esas escenas, esos párrafos, la melodía, ese nivel en especial. Pero, ¿qué hay detrás de ello? ¿Adicción o fanatismo? Lo cierto es que ninguna de las dos. Según un estudio de la Universidad de Chicago, un gran motor que mueve esta acción es la nostalgia. El psicólogo Neil Burton argumenta al respecto que mirar una serie que ya hemos visto, en cierta forma nos vincula con el contexto en el que se la observó por primera vez. Esta sensación de nostalgia nos resulta inconscientemente atractiva, porque no solo se trata de recordar una serie, sino de volver a familiarizarse con un estilo de vida pasado. Por lo que, en ocasiones, mirar episodios viejos es como visitar a un viejo amigo para revivir recuerdos. Jugar un juego de hace 15 años no es un acto mamador, es una visita mental a un tiempo en el que las cosas eran más simples. Una canción nos puede llevar de regreso a aquella vez que nos sentimos enamorados y volver a vivirla. Ustedes me entienden. Marta Calderero, profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, explica que hacer rewatching de una serie nos encanta porque es una apuesta segura, tenemos la certeza de que nos lo pasaremos bien y reafirma nuestra buena opinión sobre el producto. Volvemos a sentir las mismas emociones positivas y además descubrimos nuevos aspectos que habíamos pasado por alto. El estudio de la Universidad de Chicago también llegó a la conclusión de que lo que nos motiva a repetir experiencias anteriores es la necesidad de validar un cierto sentimiento o creencia generado de la sensación de seguridad. Este estudio demuestra que esta acción tiene implicaciones terapéuticas, porque el volver a vivir una serie no es algo molesto o incómodo para el espectador, es más bien la búsqueda por tener una nueva experiencia que induzca a la autorreflexión y a una nueva lectura de todo lo que se vivió por primera vez. Una de las razones que impera en nuestra necesidad de ver lo mismo no es nada más ni nada menos que la comodidad, y es algo que todos tenemos. Y está bien que no puedas parar de ver una y otra vez aquella serie que tanto te gustó, y aunque ya hayan pasado más de 5 años desde que terminó, sigas viendo sus capítulos uno tras otro, y desees con todo tu corazón que saquen una película de la serie. Está bien. Con eso en mente, quiero hacerles un anuncio. El canal ha estado creciendo bastante bien y mi intención es que crezca aún más. Para ello pretendo activar la monetización en algunos videos, como medida a mediano plazo, pero actualmente tengo varios videos que tienen reclamos de derechos de autor, y eso a YouTube no le gusta, por lo que estaré subiendo esporádicamente algunos videos antiguos con pequeñas modificaciones. También estaré borrando aquellos videos que incumplan con las reglas, pero no se preocupen, borraré los videos una vez ya tenga los nuevos reemplazos listos. Esto también servirá para darle un mejor tratamiento a algunos videos en los que el audio estuviera mal o la edición fuera mala. Poco a poco he ido mejorando y quiero darles un buen contenido. También es una buena forma para que vean cómo es el resto del contenido en el canal. Actualmente me encuentro trabajando en el nuevo Iceberg que voy a subir pronto, pero ténganme paciencia porque esto requiere mucha investigación y quiero brindarles un buen contenido. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Thank you.